muchachos porque los queremos aquí adelante porque en esta celebración de Sukkot entendimos cosas muy especiales de acuerdo a lo que hemos vivido durante los últimos años quiero que sepan que lo que se vivió en este Sukkot ha sido excepcional muy bueno muy bueno. Y hablando con el pastor de jóvenes Santos Delgado en mi casa, él estuvo dando una charla a los jóvenes. ¿Quiénes estuvieron en esa charla con el pastor Santos Delgado? Levanten la mano en mi casa. Se habló de manera muy especial acerca de prepararnos de mejor manera para nuestro futuro. Y claro, la meta más importante son ustedes. ¿Cómo prepararlos a ustedes para el futuro? ¿De qué manera ustedes puedan ser impactados por la información y que ustedes logren un avance superior al que nosotros hemos logrado? Vamos a ver qué tanto han aprendido ustedes en este sucot. Y quiero que el que vaya a decirlo lo diga duro, con ganas. ¿Cuál es el libro que se acostumbra a leer en Sukkot? Muy bien, eclesiastés, duro, no levanten la mano, duro, eclesiastés. Y eclesiastés nos enseña algo bien especial y es no ir... Usted no puede comer dulce. Corriendo tras el viento. Tras el humo. Ustedes saben qué es el humo. Usted imagina corriendo para alcanzar el humo. Y cuando lo alcanza se le va de las manos. Y quiero explicarles algo muy importante. Y es que la vida de hoy en día les está enseñando a ustedes a correr tras el humo la información que nos está llegando a nuestras vidas y eso también los incluye a ustedes es humo es decir les estamos nos están vendiendo una idea de cómo se debe vivir allá afuera, pero es mentira, es humo. Entonces nos venden moda, nos venden autos, nos venden lujo, nos venden maquillaje, nos venden ropa, nos venden zapatos, nos venden cirugías plásticas. Nos venden de todo el humo que ellos quieren vendernos para que las mentes de ustedes sean atrapadas en esa carrera. ¿Y por qué se los digo? Porque si ustedes miran hacia atrás y ven a sus padres, muchos de nosotros fuimos atrapados por ese humo. Ustedes tienen una oportunidad superior a la que nosotros y sus padres tuvieron. A mí nunca me educaron de forma espiritual. Yo vine a empezar a interesarme en las cosas espirituales a los 30 años. Y si usted le pregunta a cada uno de sus padres, la mayoría le va a decir lo mismo. Y el que de pronto conoció el Evangelio de niño se apartó. Se fue para el mundo, se estrelló y volvió otra vez a buscar de Dios. ¿Qué es la oportunidad que nosotros queremos pedirle a ustedes? Que aprendan a partir de este día realmente qué es lo importante y lo valioso. Estamos empezando un nuevo año de estudio de Torah. Y queremos empezar este año con grandes cambios. Y uno de los grandes cambios que tenemos es darle sentido a que usted venga aquí para algo. Ellos tienen sentido, pero a ustedes les toca venir porque ellos vienen. Si sus padres fueran a otra parte, a usted les toca ir a otra parte. ¿Para dónde va a coger Sofía? Para donde los papás le digan sí o no. Entonces, ustedes vienen acá y los pastores que hemos hecho, lo que hacen todos los pastores, crear un ambiente en el cual ustedes se sientan bien y que su papá y su mamá digan, bueno, los muchachos se sienten bien, sigámoslo llevando allá. Y como empiezan ustedes a tener amiguitos y empiezan a reunirse ni a reírse, ¿eh? ¿no? ¡Ay, qué chévere esa iglesia, ¿cierto? Ay. Pero no hay propósito, ¿no? Ustedes no tienen una verdadera fuerza en su corazón para enamorarse de esto. ¿Qué es lo más tremendo? Que si no cambia eso, cuando ustedes tengan 18, 19, 20 años, el humo que les ofrecen allá afuera, ustedes van a ir a perseguirlo. Ella se ríe, porque allá hay un humo que llama la atención. Por ejemplo, a las niñas que les gusta verse bien bonitas, con cierta ropa, empiezan una pelea en la casa. Y yo, ¿por qué no me puedo poner los pantalones rotos? A mí me gustan los pantalones rotos. Humo. ¿Por qué un papá no quiere que una hija se ponga un pantalón roto, porque nosotros que venimos de allá sabemos que los pantalones rotos se los ponen los indigentes. Y a usted le están vendiendo la idea que usted ya es un indigente, que usted es una persona pobre, que usted merece la ropa rota. Y usted cree que porque es moda, pero un verdadero papá no deja ponerle a un hijo la ropa rota. ¡Amén! <laughs> ¡Ay, amén, 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 amén! Aquí más de uno va a salir, pastor. Empezamos el año muy bien. Nosotros como padres tenemos un anhelo y un deseo de que ustedes tengan una vida mucho más efectiva y productiva. ¿Ok? Entonces, a raíz de todo esto que hemos estado hablando con el pastor Santos, lo que hemos venido entendiendo... Nosotros queremos enseñarles a ver más allá. Que desde esta edad ustedes puedan entender que no es lo que se ve, sino lo que significa y el poder que tiene lo que se ve. Entonces, yo tomaba nota acerca de... Lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Vamos a orar primero porque yo tengo un alieno en mi corazón de que ustedes el día de hoy salgan de aquí impactados, transformados. Ustedes. Cierren sus ojos ahí donde están y vamos a poner este tiempo en las manos del Eterno. Mírenme primero, no cierren los ojos todavía. Usted va a repetir por fe, así no lo sienta, lo que yo le voy a decir. No importa la edad que usted tenga, Juliet, Juli, tú vas a repetirlo, ¿ok? Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. A ver, Ezequiel. Usted también. Los dos, Benjamín, los dos. Repitan conmigo. Cierra tus ojos. Padre celestial. Quizás yo no entienda todo, pero por fe yo anhelo que tú impactes mi corazón. Yo quiero desde esta edad conocerte y enamorarme de ti. Dios poderoso, salvador y creador de todas las cosas. Amén. Baruch Hashem. abran sus ojitos. Vamos a empezar a hacer el ejercicio. El propósito con mi esposa, con el pastor Santos, que lo hemos venido hablando. Nosotros queremos que ustedes vean más allá de lo que somos o practicamos. Entonces, así venga usted a una iglesia y practique estos rituales que nosotros practicamos. Que veamos más allá de lo que yo vengo a hacer aquí, de lo que se está formando en mí y de lo que yo represento estando aquí. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me trajeron aquí? Yo quiero que usted pueda ver más allá. Queremos que vean más allá de lo que afuera están promocionando. Entonces, ¿Cuál es la idea de nosotros? El anhelo que hay de nosotros. Que cuando usted vuelva a ver esto aquí, usted diga, esto es el humo del que me habló el pastor. Esto es esa mentirita eh, suave que me quieren vender. Porque si usted se ha dado cuenta, aquí están vendiendo ideales. El diseño del hombre perfecto. El diseño de la mujer perfecta. El diseño de la ropa perfecta para hoy. Y cuando usted cae en esta trampa, usted se mete solo en un lío, solo. Porque su corazón se empieza a llenar de ese deseo. Yo quiero, yo quiero. Y luego los papás. Empiezan a preocuparse porque dice, papi, yo quiero, mami, yo quiero. Y ahora los papás, ahora yo qué hago para salir de este lío. Y empieza un querer, 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 querer que nunca, nunca se va a llenar. ¿Por qué? Porque todos los días van a salir cosas nuevas. Porque todos los días van a haber cosas diferentes. Porque todos los días nos van a ofrecer cosas distintas y como nos acostumbramos a que yo quiero, yo quiero, yo quiero, caigo en la trampa. Si nosotros los pudiéramos preparar a ustedes solamente, a ustedes, a que no caigan en la trampa. Que ustedes se conviertan en unas mentes tan poderosas que ustedes cuando vean algo, ustedes digan, no es eso. Yo ahora veo lo que está detrás de eso. Eso es lo que queremos. Entonces, queremos que vean más allá de lo que son sus amigos y de lo que practican o no practican sus amigos. Entonces, ahora piense en su mejor amigo, no dentro de la congregación, afuera. Piense. ¿Cuál es su mejor amigo allá afuera? Y yo quiero que usted aprenda a entender su amigo, qué es lo que... Practica y que no practica, que es lo que él hace que es bueno y que es lo que hace que usted sabe que es malo. Piensen en eso, no piensen simplemente en es que él es mi amigo. No, no más allá. Diga conmigo: Yo quiero ver más allá. Ese es mi único propósito el día de hoy: que ustedes vean más allá. Si usted aprende a ver más allá, usted va a poder tomar decisiones. Porque no está viendo lo que le presentan, sino que usted dice, el pastor me entrenó para mirar más allá y no caer en la trampa. Porque si un amigo mío me enseña algo bueno, pues bueno, lo aprendo. Pero si me va a enseñar algo malo, yo no voy a caer. ¿Me siguen? Eso es ver más allá. Vamos a empezar a hacer ejercicios. Si yo le muestro a ustedes un libro, un libro, esto es un objeto. Eh, ¿Me pueden prestar un, un micrófono, por favor, para que los hermanos que están en Internet y los jóvenes que están en Internet... También capten la enseñanza. Les voy a mostrar un libro. Pero acuérdense en cuál es el ejercicio. Ver más allá. Más allá del libro. ¿Qué ven más allá del libro? Sofía, ¿qué ves más allá del libro? Ella no ve nada, no hay problema. Para eso vinimos. ¿Por qué? Porque no sabemos ver más allá. Juan, ¿qué ves más allá del libro? Nada. Hija, ¿qué ves más allá del libro? Nada. Ven la necesidad de lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué ves más allá del libro? ¿Conocimiento? Ah, un aplauso para él. Tres no vieron nada, pero él Pasó por encima del libro y vio conocimiento. ¿Qué ves tú, Mateo? Literatura. ¿Literatura? Él no ha abierto el libro, pero él sabe que ahí hay literatura. ¿Qué ves tú, Gabriela? Nada. No ve nada, normal. Esa es la idea de este ejercicio. ¿Por qué unos ven literatura, ven conocimiento y yo no veo nada? Ese es el que ¿Qué ves tú, Jerónimo? Obediencia. Obediencia. Más interesante. ¿Qué ves tú, hija? ¿Qué ves? Nada. ¿Qué ves tú? Enseñanza. Enseñanza. ¡Un aplauso! ¡El de enseñanza! ¿Qué ves tú, Julieta? Cualquier cosa. ¿Qué ves? Nada. ¿Qué ves, tu hija? ¿Qué ves? Di algo. Nada. Samuel, ¿qué ves tú? Nada. Nada. ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú Ezequiel? Nada. Nada ¿Qué ves tú? Obediencia Obediencia Un aplauso para ella ¿Qué ves tú Gabriel? Nada. Nada ¿Qué ves tú Valentina? Nada ¿Qué ves tú Sofía? Sabiduría Sabiduría, un aplauso para ella Estoy mostrando el mismo objeto a todos, sí o no pero unos logran ver unas cosas y otros no ven nada. Y ahí es donde yo quiero que los que no ven nada, ¿qué ves tú? Salvación. Ella ve salvación en este libro. Interesante. Entonces, la vida de ustedes se va a definir mañana en que veas o no veas. ¿Me siguen? La vida de ustedes se va a definir en ver o no ver. Vamos con otro ejemplo. Si yo muestro este reloj, ¿qué ves? Tiempo. Excelente, un aplauso. El ve tiempo. ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú? Necesidad. Necesidad. Hale un aplauso. Allá le muestran el reloj y ella ve necesidad. Y cuando ella dijo necesidad, que es tu amiga con propósito, ¿qué oíste tú? Cuando ella dijo, ella es tu amiga con propósito, tú la traíste aquí. Tú andas con ella para arriba y para abajo. Ella ve el reloj y ella ve necesidad. Entonces usted, ¿qué oyó? Yo y algo. Ese será el próximo regalo de cumpleaños. Ella está diciendo, "Yo necesito un reloj." Ella vio algo. ¿Qué ves, tu hija? Pues, ¿Tiempo? Tiempo, ¿qué ves? Tiempo. Tiempo, ¿qué ves? ¿En el reloj? Sí, el reloj, lo felicito. ¿Qué ves? El tiempo. Tiempo, ¿qué ves? Tiempo. ¿Qué ves? Tiempo. ¿Qué ves? ¿Tiempo? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Responsabilidad. ¡Responsabilidad! ¡Un aplauso! ¿Qué ves? Tiempo. Tiempo, ¿qué ves? Tiempo. Tiempo, ¿qué ves? Tiempo. ¿Qué ves? Mismo tiempo. tiempo. ¿Será que de pronto alguien ve puntualidad? ¿Será de pronto que alguien ve cumplimiento? quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? O queremos que usted no se limite. Entonces mire, lo que es tener una mente cerrada. Hay gente que en el ejercicio del libro dijo, yo veo conocimiento. Y todo el mundo aplaudió, wow. Y le pregunta al otro, y usted, nada. Pero pues si ya dejaron de decir que ahí había conocimiento. Entonces, ese tipo de personas que después de que alguien logra ver algo y dice nada, tiene una mente cerrada. Y la gente de mente cerrada, así va a ser en todo, en todo. No va a poder evolucionar porque su mente está cerrada. Ni siquiera el buen ejemplo del otro lo, lo, lo motiva, nada. Vamos a mirar otro ejemplo, que es que aquí hay un poco de cosas muy buenas. ¿Qué ves? Ropa. Ropa. Un aplauso. ¿Qué ves? Dinero. Ella ve dinero en, un, en una, un, una cosita de plástico. Le un aplauso. ¿Qué ves? Dios. Dios. Dale un aplauso. Porque si no es por Dios, usted no tiene la salud y el trabajo para llenarla. Entonces, él, ve Dios, él ve a Dios. ¿Sabe por qué el Eterno dice que de esto será el reino de los cielos? Porque ellos ven a Dios en todo. ¿Qué ves? Dios. A Dios. Un aplauso. Abrió la mente. Yo no veo, pero él vio. Yo también lo veo. ¿Qué ves? Dios. Un aplauso. ¿Qué ves? Dios. Ojo, ojo con esto. Que no me vaya a volver el dinero un Dios. ¿Qué ves? Responsabilidad. Responsabilidad. No a cualquiera se le entrega esto. ¿Qué ves? Ahorros. Ahorros. Un aplauso. ¿Qué ves? Oportunidad. Oportunidad. ¿Me están entendiendo el ejercicio, muchachos? De ahora en adelante, ustedes van a entrenarse a ver más allá de lo que están viendo. ¿Qué ves? Un futuro para tu novia, hijos y, y más para ti. Tenía que ser nieto. Del pastor Luis Carlos. Futuro para la novia, para los hijos, en el nombre. ¿Qué ves? Necesidad. Necesidad. Ya abrió la mente, dale un aplauso. Ya abrió la mente. Dijo, ahorita no veía nada, ahora ve necesidad. ¿Qué ves? Necesidad. Necesidad, dale un aplauso a él. ¿Qué ves? una carta, a ah, una tarjeta, está bien, ¿qué es? Una tarjeta. Pero ¿cuál es el ejercicio? Ver la tarjeta. Ver más allá. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que somos un pueblo que se nos está dando un conocimiento y una sabiduría para ver más allá. Si yo logro entrenarlos a ustedes a ver más allá, no van a tener límites en el propósito de vida que Dios les va a presentar. Vamos a seguir viendo ejercicios. Si yo les muestro a ustedes... La Biblia ¿Qué vieron en ese momento? Parkinson ¿Qué ves? La Biblia La Biblia ¿Qué ves? Una historia de amor Una historia de amor ¿Qué ves? Una oportunidad de Dios Con Dios una oportunidad con Dios. Dale un fuerte aplauso. ¿Qué ves? Mm, Dios. Ve a Dios. Un fuerte aplauso. ¿Qué ves? Se demoró mucho, mijo. ¿Qué ves? Nuestros ancestros. A nuestros ancestros. Muy bien. ¿Qué ves? Otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Qué ves? Vida y salvación. Vida y salvación. ¿Qué ves? Aprendizaje sobre la palabra de Dios. Aprendizaje sobre la palabra de Dios. Póngale volumen a ese. ¿Qué ves? Leyes divinas. ¿Qué ves? Manual de vida. ¿Qué ves? Inteligencia. Y no han abierto el libro. ¿Qué ves? Perdón. Perdón. Un camino de vida. Un camino de vida. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? Discernimiento. Discernimiento. Obediencia. 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 Retos. Usted está muy grande. Usted ya, usted ya ve. Usted ve más allá. ¿Qué ves? El camino de Yeshua. El camino de Yeshua. ¿Qué ves? Te voy a dar tiempo que pienses. ¿Qué ves? Un libro de, de verdad. Un libro de verdad. ¿Qué ves? Sigue pensando. ¿Qué ves? El camino de Yeshua. No tiene más de cuatro años. Y ya puede ver que en el libro está el camino de Yeshua. Mandamiento. Mandamiento. Dáselo fuerte. ¿Qué ves? Sabiduría. Sabiduría. ¿Qué ves? Algo que te puede cuidar. Algo que te puede ayudar. ¿Qué ves? Después vas a hablar. ¿Qué ves? Salvación. Salvación. ¿Qué ves? Dios. Otra vez Dios. Pero está bien. Dale un aplauso a Elia. ¿Qué ves? El escudo de la Torah El estudio de la Torá. ¿Qué ves? A Dios. A Dios. ¿Qué ves? La salvación en Cristo. La salvación en Cristo. Y no se ha abierto el libro. ¿Qué ves? La Torah. La Torah. ¿Qué ves? Conocimiento. Conocimiento. ¿Qué ves? Gozo. Gozo. ¿Qué ves? Mandamiento. Mandamiento. ¿Qué ves? La sabiduría y el consejo de Yeshua. La sabiduría y el consejo de Yeshúa. ¿Qué ves? Mandamiento. Mandamientos, ¿qué ves? Éxito. Éxito, ¿qué ves? Las promesas de Dios. ¿Qué ves? Pásalo, ¿qué ves? Una nueva vida. ¿Qué ves? El nuevo pacto. ¿Qué La ves? Sí. Estás dando Drash. Estás elevadísima. Los otros quedaron como hasta yo. No, estás dando Drash. Ese es el nuevo pacto anunciado desde Deuteronomio 30. ¿Qué ves? Saber cómo, vivir. Saber cómo vivir. ¿Qué ves? El amor de Dios. Sigue, ¿qué ves? Palabra de Yeshua. Amén. ¿Qué ves? Respeto a Dios. ¿Qué ves? Vida eterna. ¿Qué ¿Cómo ves? ¿Cómo tener una relación con Dios? Amén. ¿Qué Sabiduría. ves? Sabiduría. Pásalo, pásalo. ¿Qué ves? Conexión ¿Qué divina. ¿Qué ves? Retorno. Retorno. ¿Qué ves? Obediencia. Obediencia. ¿Qué ves? Amor. Amor. ¿Qué ves? Nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. ¿Qué ves? Torá. Torah. Pásalo, pásalo allí. ¿Qué ves? Mandamientos. Mandamientos. ¿Qué ves? Duro, duro. Enseñanza. Enseñanza, ¿qué ves? Eh... Con la E, emet. La verdad. Amén, pásalo. ¿Qué ves? Sabiduría. Sabiduría, muy bien. ¿Qué ves? Yo quiero que ustedes noten. La primera vez que le pregunté, ni movió los labios. La segunda vez abrió la boca y salió un susurro de ella que no se le entendió, pero ya está hablando. Ya abrió la mente y dice: Bueno, yo no tengo, pero estoy entendiendo el ejercicio. Si han notado, ya ninguno se queda callado. ¿Por qué? Porque se están entrenando a ver más allá. ¿Qué ves? Las fiestas. Las fiestas, mira, mira lo que ve. Las fiestas. ¿Qué ves? La Torah. Excelente, ¿qué ves? No, porque donde me diga un chorizo ya está mal. Pero si ve la Torah, está bien. Está bien. ¿Qué es lo que le falta? Que aprenda a ver más allá, pero ya sabe ver. ¿Qué ves? Fiesta. Perfecto, ¿qué ves? Alegría. Alegría, excelente, ¿qué ves? Futuro de esta tierra y instrucciones. Excelente, ¿qué ves? La Torah. Excelente, ¿qué ves? La palabra. La palabra, ¿qué ves? Un arma. ¿Un arma? ¿Qué ves? La fiesta. La fiesta. Yo sé, todos los latinos les gusta. Ve fiesta en todo lado. ¿Qué ves? Sabiduría. Sabiduría, muy bien. Juan, ¿qué ves? Responsabilidad. ¿Qué ves? La historia verdad del amor. La verdadera historia del amor. ¿Qué ves? Dios. Dios. Muy bien. ¿Qué ves? Dios. Dios. Muy bien. ¿Qué ves? Fiesta. Fiesta. Muy bien. Ven que el ejercicio va ejecutando algo. ¿Qué ves, Valentina? Libertad y ¿qué? Y la Chalum, un aplauso para ella. Cuando les mostramos ¿qué ves? El pacto de Elohim. El pacto de Elohim. Cuando yo les mostré a ustedes la Biblia y la Torá les mostré la verdad absoluta. ¿Qué más viste? El mandamiento de Dios. La voluntad de Dios. El bienestar total que Dios tiene para nosotros. ¿Quién? ¿Quién puede ver vida eterna? ¿Ustedes pueden ver vida eterna? Entonces, ¿qué hacemos con la muerte? ¿Me entienden? Levanten la mano, dejen la mano arriba, que cuando yo levanto estos libros se dice, yo veo vida eterna. Si ustedes ven vida eterna, ¿qué vamos a hacer con el problema de la muerte? Es una buena pregunta, ¿cierto? Pero sabemos que aquí está la vida eterna. Pero hay un problema en el camino. Y es el pecado que lleva a la muerte. Amén. ¿Cómo solucionamos eso? No se preocupe. La solución está dada. Hoy se está cerrando. Todo el ciclo festivo del año pasado. Ya con este momento de anochecer, ya se acabó Sukkot y entramos a Cheminat zeret ¿Qué es esta fiesta de Cheminat zeret Eternidad. ¿Alguien puede ver la eternidad? ¿Alguien puede ver la vida eterna? ¿Alguien la puede ver? Sabemos que hay vida eterna. Yo la veo. Yo sé que viviré eternamente con mi Creador. Eso es ver la vida eterna. Amén. Y como es el último día, pero el primer día de un nuevo ciclo. Entonces, empezamos un nuevo año de estudio. Escúchame bien. Ahora ya no hay objetos. Ahora hay una frase que les voy a decir. Empieza un nuevo ciclo de estudio. ¿Qué ves? Oportunidades. Escúchame bien. Empieza un nuevo ciclo de estudio y este jovencito que ve. Quiero que sepa que con las respuestas que ellos les van a dar, voy a empezar a cancelar las ministraciones que ustedes me están pidiendo. Pastor, nos tenemos que reunir. Apenas oigan a estos jovencitos. Pastor, ya no, gracias, ya entendí. Si empieza un nuevo ciclo de Torah, ¿qué ves? Santificación. Santificación. ¿Qué ves, Joseph? New start. Nuevo comienzo, perfecto. ¿Qué ves? Eh, la fiesta. Va a volver a vivir las fiestas. Si vamos a empezar un nuevo ciclo de Torah, ¿qué ves? El camino de Dios. El camino de Dios. ¿Qué ves en este nuevo ciclo? Gozo. Gozo. ¿Qué ves en este nuevo ciclo? Las puertas abriendo. Las puertas abriéndose. ¿Qué ves en este nuevo ciclo? Ayúdale. Yeshua. Ella va a ver a Yeshua en el nuevo ciclo. ¿Qué ves en el nuevo ciclo? Yeshua. Muy bien. Johanán, ¿qué ves en el nuevo ciclo? A new beginning. ¿Cómo? A new beginning. Un nuevo comienzo. ¿Qué ves? Un camino guiado, con Dios. Un camino guiado por Dios. ¿Qué ves? Bendición. Bendición. ¿Qué ves en el nuevo ciclo de estudio que empezamos? Obediencia. Obediencia. ¿Qué ves? Otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Sabes que eso dice mucho? Porque una persona que siempre está buscando una oportunidad es la que reflexiona y que no va a dejar volver a pasar las oportunidades. ¿Qué ves para el nuevo ciclo? Retorno. Retorno. ¿Qué ves para el nuevo ciclo? Nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades. ¿Qué ves? Un, un corazón abierto. Un corazón abierto. Y tú vas bien, vas bien. Ya no les estoy mostrando objetos, ya les estoy diciendo algo. Y ustedes ven más allá de lo que les estoy diciendo. ¿Un, año, un nuevo año de practicar Torah. Un nuevo año de practicar Torah. ¿Y por qué es importante? Porque por mucho que nos sentemos acá, a veces no la practicamos. Eso es muy bueno decir que pertenecemos a esto o a lo otro y, y yo soy y yo recibí, pero de ahí a practicarlo. ¿Por qué les estoy preguntando a ellos? Porque ellos tienen la mente limpia. Porque ellos tienen una capacidad de presentar algo que esperas para el nuevo ciclo de Torá. ¿Qué ves? Nuevas enseñanzas. Nuevas enseñanzas. ¿Cuál ha sido nuestra preocupación, amados jóvenes y niños? Nuestra preocupación, y es muy grande, es que ustedes crezcan con todo lo que están diciendo, con esas palabras tan hermosas y esa capacidad, pero que no lleguen a enamorarse de la salvación. Ustedes tienen que pensar, ok, yo sé que en la congregación aprendemos cosas de Dios. Nos hablan de Dios. Mis papás les encanta, les gusta conocer de Dios. Pero ¿por qué ellos se aferran a Dios? ¿Por qué los puse yo aquí adelante? Porque ustedes tienen una desventaja. Y queremos que se queden con la desventaja. Y no reciban las consecuencias de las cosas que nosotros vivimos que nos pusieron en ventaja. Me explico. Pastor Luis Carlos, venga acá. Luis Varillas, venga acá. Rafael Suazo, venga acá. Elio, ¿dónde está Elio? Héctor, ven acá. No quiero que sean específicos. No quiero que sean específicos. Yo quiero que sean responsables en la respuesta que ustedes les van a dar a ellos. Háganse aquí al centro. Yasmin, ¿te quieres parar allá al frente? Luz, ¿te quieres parar allá al frente? María Salas, ¿quieres pararte aquí al frente? Josué, ¿quieres pararte aquí al frente? Te hago una pregunta a ti, Josué. Tú tienes una hija, ¿cierto? Mira todas las niñas que hay acá. ¿Tú quisieras que alguno de estos jóvenes viviera lo que tú has vivido? No. ¿Por qué? Porque ha sido muy doloroso. Muy doloroso. Sí. ¿Has ganado o has perdido? He perdido. María Salas. Mira toda esta juventud que hay aquí. Tú tienes dos hijos, ¿cierto? ¿Hace cuánto que no ves a tus hijos? 21 años. Póngame en atención, muchachos, que este día es para ustedes. ¿Tú quisieras que alguno de ellos viviera algo de lo que tú viviste? Uh -uh, ni mis hijos. ¿Por qué? Porque es duro, difícil. Retos todos los días. Dolor. ¿Hubieses querido tener esta información que tienes hoy a la edad de ellos? Claro, claro que sí. Mira a todos estos jóvenes. ¿Tú crees que sería bueno que alguno de ellos pasara por donde tú has pasado? Para nada. ¿Por qué? Porque es un camino súper duro, eh, sufrido y que no se los desearía. Porque ellos en este momento no pueden decir que han aguantado hambre, que han dormido en el suelo en un cartón, ni que estando durmiendo se le haya metido el agua y le haya despertado el agua en el piso. Es algo durísimo que yo, yo lo he vivido, y ellos no lo han vivido, y no querría que lo sufriera. Rafael Suazo, mira esta hermosa colonia de juventud. ¿Tú crees que sería justo que alguno de ellos viviera o caminara el camino que tú caminaste en tu juventud? No en absoluto. ¿Por qué? Lo que ofrece el mundo es solo destrucción. Lo que hay afuera es destrucción. Nada bueno les ofrecen. Es un engaño absoluto. ¿Y tú viviste parte de esa destrucción? Total. Total. ¿Perdiste mucho o poco? Demasiado. ¿Estarías dispuesto a darles consejos a ellos? Absolutamente que sí. Hermano Luis, aquí están tus hijos también. Pero aparte de eso tenemos un grupo de jóvenes bien grande. Yo te hago una pregunta. Sería bueno que de pronto para que maduraran, no sé, para que aprendieran, que ellos vivieran lo que tú viviste. No lo creo, Pastor. ¿Por qué? Porque allá afuera no hay nada bueno. Es tal vez una felicidad, supuesta felicidad o libertinaje disfrazado con sufrimiento. Porque a mí me tocó sufrir demasiado. No me alcanzaría la noche yo para contar lo que ha pasado. Y todos nosotros nos hemos reunido en este lugar para ahorrarles el camino. ¿Cómo? Aprendiendo a que ustedes vean más allá. No solo lo que les queremos mostrar, sino que entiendan que hay un resultado de todo lo que les queremos mostrar. Amado pastor, usted ya es pastor. Entonces, entonces el camino suyo debe haber sido muy bueno ya que es pastor. Entonces usted como pastor le recomendaría a alguno de ellos vivir lo que usted ha vivido? En absoluto. ¿Por qué si usted es pastor? Porque vivir en desobediencia es vivir en oscuridad. Y todo lo que el pastor decía, jóvenes, princesas y príncipes, no vale la pena. Tener un poquito. Hay un texto en la escritura que dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo eso, esas tres cosas, no provienen de Dios sino del mundo. Pero este mundo pasa y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad del Eterno, ese permanece para siempre. Amar Yasmín. Tú eres una mujer que ama al Eterno, madre de familia, que busca de Dios, trabajadora, luchadora incansable por levantar a sus hijos. Cumples con la tarea que toda mujer debe llegar a cumplir en su vida, que es tener hijos y criarlos. Ahora te hago una pregunta delante de todo este ramillete de niños y jóvenes. ¿Tú quisieras que alguna de ellas viviera lo que tú has vivido? No. ¿Por qué? Porque vivir lo que yo he vivido sería para que no haga caminar descalzo sobre vidrio roto. Sufrimiento, dolor, pérdida. Gracias, hija. Amada luz, ¿cuántos hijos tuviste? Tres. Tres hijos. Hoy se te va a casar dentro de poco una, ya está en Colombia. ¿Cuántos nietos? Siete. Siete. Siete nietos. Y, y todas sus hermanas y su mamá están aquí. ¡Wow! Debe ser una de ustedes, me imagino yo. ¿O no? ¿Sí? Entonces tú les dirías a ellas que vivan la misma vida que tú viviste. No. Ah, entonces no eres de ellas. ¿Por qué no les pudiera recomendar a ellas caminar el mismo camino que tú caminaste? ¿Por qué? Porque se cometen errores terribles, errores que te acompañan el resto de tu vida. Y porque aunque tú hayas pedido perdón al eterno, y ciertamente la palabra nos dice que Él nos ha perdonado, a veces se siente que uno mismo no se ha perdonado y todavía se sufre y se tiene la herida. Gracias, hija. Yo quiero que ustedes comprendan algo. Se pueden sentar, les agradezco mucho la valentía de hablar así. ¿Qué quiero que vean detrás de las palabras de nosotros, de ellos y de mí? Que vean que no vale la pena crecer sin Dios. Todos nosotros crecimos sin Dios. Nosotros después de viejos y de sufrir y de llorar amargamente y sudar, fue que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos buscó. Amén. Y lo que queremos evitarles es que ustedes vivan las tristes vidas que todos nosotros vivimos por 10, 15, 20, 30, 40 y hasta 50 años. Mala vida. Yo he tenido discípulos que fueron modelos hermosos, modelos varones, pero se acostaban con todo tipo que se atravesaba y que recogieron dolor, tristeza. Yo tengo discípulos que tuvieron mucho dinero, pero los caminos que les dio el dinero. Lo único que les abrió fue puertas de cárceles. Dolor, pérdida, muerte, tristeza. Todos nosotros corrimos tras el viento, tras el humo, tras la vanidad, tras lo que nos mostraba el mundo, la vida. Y lo que no queremos es que ustedes hagan lo mismo. Que ustedes aprovechen este tiempo y aprendan a ver más allá. Entonces... Nosotros hacemos unos rituales todos raros. Y levantamos pan y levantamos vino. Pero resulta que cada cosa que hacemos es solamente la imagen de lo que queremos que usted aprenda a ver más allá. Entonces quiero preguntarle a los jóvenes que estuvieron bien conectados en su Vas a empezar tú y vas a pasarlo por allá. ¿Qué ves? Una fruta que está consagrada al Eterno. Muy bien, ¿qué ves? La fiesta de Sukot. Perfecto. ¿Qué ves? La fiesta de Excelente. ¿Qué ves? Pero no, no te sientas mal. Entendiste el ejercicio. Si yo no sé ver, pero el del lado me mostró un camino, pues mientras que yo veo, sigo el camino. Amén. Ya no te quedas callada. ¿Qué ves? Olor grato. Olor sí. grato. ¿Qué ves? Conocimiento y obediencia. ¿Conocimiento y obediencia? ¿Qué ves? Una tradicional, una tradicional. Algo tradicional de la fiesta. ¿Qué ves? Leer la Torah y practicarlo. <laughs> Ella ve leer la Torah y practicarla. Pero allá afuera, ¿qué ven? Una fruta china que utilizaron los babilónicos. ¿Me entienden a dónde los quiero llevar? ¿Me entienden dónde los quiero llevar? Olvídense de los objetos, olvídense de las cosas, son pasajeras, están y mañana ya no. Pero lo que hay detrás de ellas es lo que trasciende, es lo que es eterno, es lo que nos enseña. Muy bien, ¿qué ves? Practicar lo que crees. ¿Practicar qué? Lo que crees. Lo que crees. Pásalo allá. Gabriela, tú me vas a decir qué ves y yo después te digo qué veo. ¿Qué ves? La fiesta de Sucot. Y yo veo tu nacimiento. Porque tú naciste, fuiste engendrada en un Sucot. Amén, nunca se me va a olvidar eso. Pasa eso, el micrófono. ¿Qué ves? La vida de un creyente que huele y sabe a Dios. La vida de un creyente que huele y sabe a Dios. ¿Qué ves? Gozo. Gozo. Eh, ubíquenme a estos tres a cuatro metros de distancia, a los tres. Porque lo que veo no es bueno. ¿Qué ves? Verdaderos hijos de Elohim. ¿Ah? Verdaderos hijos de Elohim. Verdaderos hijos de Elohim. ¿Qué ves? Una bendición. Una bendición. ¿Qué ves? La creación de Dios. La creación de Dios. ¿Qué ves? Un olor grato. Olor grato. ¿Qué ves? Una, histor Una historia. ¿Qué ves? La fiesta de su La fiesta de suco. Pásalo atrás. ¿Qué ves? Ejemplo. Ejemplo. ¿Qué ves? Ejemplo. Excelente. ¿Qué ves? Allá son los jóvenes. Ya los que caducó la cédula, ya no. Fruto, ¿Qué ves? Fruto del conocimiento. Fruto del conocimiento. ¿Qué ves? Un seguidor de Yeshua. Un seguidor de Yeshua. Eh, Roco, tráelo para acá. Eh, pásenlo por acá a los jóvenes. Mientras que esta juventud los ponemos a ver lo correcto y la enseñanza, dejamos que los demás vean lo burdo, lo malo lo torcido. Yo, yo me gozo de lo que el Padre pone en mi corazón, porque como yo tengo una misión y es abrirle los ojos a la nueva generación y mostrarles cómo se vive, no puedo chocar con el sistema religioso de hoy, aún en las raíces hebreas. ¿Dónde está el micrófono? ¿Qué ves? Obediencia a los mandamientos. ¿Obediencia a los mandamientos? ¿Qué ves? Un fruto especial. Un fruto especial, ¿qué ves? Un corazón abierto para Yahweh. Un corazón abierto para Yahweh, ¿qué ves? Un mandamiento. Un mandamiento. Muy bien, ¿qué ves? Yahweh el mismo. Yahweh es el mismo. Baru Hashem, ¿qué ves? Fragancia. Fragancia, ¿qué ves? Ah, perdón, la fragancia se ve. Sí, él la vio. Él la vio. Entonces él ve más que ustedes. Recuerden que estamos abriendo la mente para ver más allá de lo que nos han querido estructurar el pensamiento. ¿Qué ves? Conocimiento. ¿Qué ves? Fruto y sabiduría. Fruto y sabiduría. ¿Qué ves? Un buen testimonio. Un buen testimonio. ¿Qué ves, hija? Alegría. Alegría. ¿Qué ves? Limpieza en su olor, en su fragancia limpieza en su fragancia. ¿Qué ves? Una historia. Una historia. ¿Qué olor, ves? Olor de fragancia. Olor y fragancia. ¿Qué ves? Responsabilidad. Responsabilidad. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿A qué se parece? Un limón. Excelente. Un aplauso para él. Pero ya ve. Pero ya ve. ¿Qué ves? Responsabilidad. Muy bien. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué huele? Se paralizó del susto. ¿Qué ves? Olor sagrado. Olor sagrado. ¿Qué ves? Conocimiento. Conocimiento. ¿Qué ves? Un fruta que se huele bien un fruto que es muy limpio qué ves alabanza. alabanza alabanza qué ves fruto de la tierra fruto de la tierra qué ves una historia una historia qué ves fruto de Yeshua el fruto de Yeshua qué ves el fruto de Yeshua que hizo amén un fruto que Yeshua hizo qué ves un mandamiento Un mandamiento, ¿qué ves? Fiesta de Sukkot Muy bien, ¿qué ves? Sabiduría. Excelente, ¿qué ves? Israel. Israel, ¿qué ves? Una fruta cocher. Una fruta cocher, ¿qué ves? Un mandamiento. Un mandamiento. ¿qué ves? ¿Qué? El fruto de su El no. ¿Qué ves? Por el apartado olor apartado qué ves la fiesta de suco la fiesta de suco qué ves qué ves sabiduría qué ves Juan un limón envuelto de Torá. un limón envuelto en Torah ¿Qué ves? Un sonido. Un sonido. ¿El sonido se ve? Sí. Uh -huh. En el monte Sinaí lo vieron. Y vieron los toques de chofar. Dice la Torah. Ella ya lo ve. ¿Qué ves? Un Dios. Adiós, muy bien. ¿Qué ves? Um, ¿Qué ves? Mira, ¿qué ves? Un chofar. Eso. ¿Qué ves? Una trompeta. Una trompeta, ¿qué ves? Mandamiento. Mandamiento, ¿qué ves? Vida. Vida, ¿qué ves? Un sonido sagrado. Un sonido sagrado, ¿qué ves? Un mandamiento. Un mandamiento, ¿qué ves? Un mandamiento. ¿Entienden lo que quiero hacer? ¿Entienden, entienden cuál es el propósito? ¿Qué ves? Un sonido de batalla. Un sonido de batalla. ¿Qué ves? Respeto. ¿Cómo? Respeto. El ver respeto. ¿Qué ves? Un llamado. Un llamado. ¿Qué ves? Refugio. Refugio. Pásalo atrás. ¿Qué ves? Un sonido. ¿Qué ves? Responsabilidad. Responsabilidad. Pásalo de atrás. ¿Qué ves? Un arma. Un arma. La avenida. La venida de quién? Yeshua. Amén. ¿Qué ves? La voz de Yeshua. La voz de Yeshua. ¿Qué ves? Un llamado de Dios. Un llamado de Dios. ¿Qué ves? Victoria. Victoria. ¿Qué ves? Arrepentimiento. arrepentimiento. ¿Y cómo se llama el sonido que nos llama al arrepentimiento? La voz de Chevar Chevarín ¿Qué ves? Una alarma. Una alarma, ¿y cómo se llama la alarma en este sonido? Terúa. Muy bien. ¿Qué ves, hija? Un arma. Un arma. ¿Qué ves? Guerra. ¿Cómo? Guerra. Tierra. Guerra. Guerra. Muy bien. ¿Qué ves? Un llamado. Un llamado. ¿Qué ves? Un clamor. Un clamor. ¿Qué ves? Nuestros antepasados. Nuestros antepasados. ¿Qué ves? Los cuatro tonos de chofar. Los cuatro, ve los cuatro tonos de chofar. ¿Qué ves? Los mandamientos. Los mandamientos. Muy bien, ¿qué ves? El sonido de la trompeta de los ángeles. El sonido de la trompeta. ¿Por qué necesito hacer este ejercicio? Porque yo quiero que ustedes vean más allá. Apáguenme en todas las luces. Quiero que entiendan que las letras de la Biblia son unas ventanas que nos permiten ver más allá de lo que una letra es. Y que si ustedes permiten que esas letras tomen vida, serán luz para ustedes. Una luz, una ventana. Cuando ustedes permiten que la Torah haga su trabajo y ustedes la leen, no piensen en la letra, piensen en lo que ven a través de las letras. Piensen en lo que hay adentro de esas letras. Piensen en lo que significa cada una de esas manchas. Porque normalmente, ¿cómo hacemos la letra? Manchamos con una tinta. Entonces hacemos una mancha con una forma y esa es una letra y la identificamos. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? En vez de hacer la mancha, cortamos la mancha. ¿Y qué quedó? Una ventana. ¿Qué es lo que les quiero mostrar con la Torah y con Yeshua? Es una ventana de luz. ¿Y qué hace la luz? Nos permite ver más allá. Más allá. Entonces, ustedes ya con este ejercicio me entendieron. ¿Cómo van a cambiar sus vidas? Mirando más allá. Viendo más allá. Entonces, si usted se monta en un carro, Mati, ¿usted ¿sí qué? Es bien observador. Si usted se monta en un carro con un amigo. Que está borracho, ¿qué ve? No, 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 es Mateo. ¿Qué ve? Usted se va a montar en un carro y el que está manejando está borracho, un amigo suyo. ¿Qué ve? ¿Cómo? Me le dan sonido a este micrófono, amado, por favor. Dale. Irresponsabilidad. Él ve irresponsabilidad. ¿Qué ves tú? Eh, danger. Como peligro. Como peligro. Muy bien. ¿Qué ves tú? Recuerden que las imágenes son ventanas. ¿Qué ves tú? Apenas un amigo te dice en un carro que tú sabes que él está ebrio, ven, vamos a dar una vuelta y él está borracho. ¿Qué ves? Perdición. ¿Perdición? ¿Qué ves? La muerte. Si ustedes ven hasta ahí, de pronto. Pero quiero que sepa que más allá, la muerte. ¿Cuál es mi idea? Vean hasta el final. Ah, oh, no, es que es muy irresponsable. No, yo he manejado así, fresco. Ah, sí, él es irresponsable, no más. Muerte. Si ustedes ven... A un amigo suyo, a un conocido, con una pipa de marihuana, ¿qué ves? Tristeza. ¿Ah? Tristeza. Tristeza. Me gusta eso porque tienes corazón de evangelista. Si tú ves a un amigo con una pipa de marihuana, ¿qué ves? Adicción. Adicción. ¿Qué ves? Danger. Peligro, muy bien. Lo primero que yo quiero que vean es peligro. Usted ve un muchacho de su edad, amigo suyo, ¿qué ve usted cuando ve un muchacho con un cacho de marihuana? ¿Qué ve? Ayuda. Y mi fa, hijo, del pastor tenía que ser. Él no sabe que es un cacho de marihuana. ¿Qué ves? La influencia. Me, me dan sonido, por favor. La muerte y una mala influencia. ¿Cuántos años tú tienes? Tiene 10 años. ¿Usted cree que si le permitimos a este joven que aprenda a ver aquí, a través de la Torah y a través de Jesús, ¿usted cree que este joven va a ser influenciado y dañado? ¿O va a ser un instrumento de Dios para cambiar su generación? ¿Qué ves allá afuera? Analízalo. Lo que yo quiero que de ahora en adelante observen todo. Miren las consecuencias. Miren lo que va a pasar. Veo humo. no es bobo? Veo humo. ¿Y qué les enseñé? ¿No se corre tras el humo? ¿Sí o no? Usted se me está entendiendo a mí la pregunta de hoy. Vamos a ver. ¿Qué ves? Maldición. ¿Cuántos años tú tienes? Diez, diez años y ella ve diez. maldición. De diez años y ella sabe que cuando ve vicio, ve maldición. Y tiene diez años. Por eso dice el Eterno, el que no tenga el corazón como uno de estos. No entrará en el reino de Dios. ¿Qué ves? Batalla e injusticia. Batalla e injusticia. Tú eres muy filosófico. Saliste a Tertuliano. Abuelo Tertuliano. La muerte. La muerte. Después del humo, la muerte. ¿Qué ves? Mentiras. Mentiras. ¿Qué ves, Lucas? Reinado de Hasatán. ¿El qué? El reinado de Hasatán. El reinado de Hasatán en esa vida. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que en este nuevo ciclo de Torah ustedes permitan que esas ventanas de conocimiento les entreguen verdades. ¿Qué ves cuando ves a un joven con marihuana? Pecado. Pecado, muy bien. Muy bien. Ustedes están muy cerca de la maldad, muy cerca. Porque eso es lo que ofrece el mundo. Pero ustedes tienen esta información para ustedes no ser afectados por esa mentira. Por, por esa verdad que hay afuera, que para nosotros es la mentira que hasatán establece para engañarnos. Ustedes tienen un consejo que los hombres y mujeres que separamos separaron aquí y que yo mismo nunca tuve. A nosotros nos tocó vivir la violencia. Nos tocó vivir el robo. Nos tocó vivir el homicidio. Nos tocó vivir la droga. Nos tocó vivir el alcohol, la adicción. Muchas cosas vivimos, muchas nos tocó vivir. Y debido a esa vida, apareció Yeshua. Y como una luz, Yeshua llegó a nuestras vidas y entendimos lo que Yeshua hizo y lo que Yeshua representó y lo que Yeshua vivió para rescatarnos a nosotros. ¿A quiénes? A los que estábamos aquí parados, a los que están allá atrás, a sus papás. Todos los padres de ustedes pasaron por situaciones difíciles. Y gracias a esa luz llamada Yeshua, vinimos al camino para la transformación. Pero ¿cuál es nuestro problema? Que nosotros no sabemos cómo hacer para que ustedes se enamoren de Yeshua. ¿Por qué nosotros nos enamoramos? Porque Él nos perdonó pecados muy fuertes. Los viejos que estamos aquí cometimos pecados muy fuertes. Al punto que la mayoría de nosotros debía haber pagado cárcel. Yo debía haber pagado cárcel. Pero Jesús, en su misericordia y por su infinito amor, me guardó me limpió. Y mi anhelo hoy después de este ejercicio es que usted diga yo veo más allá. Ya entendí que es ver más allá. Yo quiero que el que no ha entendido, escúcheme bien. El que no ha entendido qué es ver más allá, levante su mano. El que no entendió. Todos entendieron que es ver más allá. Entonces, sus padres, mi esposa, Pastor Santos, yo les quiero mostrar de quién nos enamoramos nosotros. Ustedes no lo pueden entender porque ustedes no van a vivir los huecos que nosotros vivimos, pero sí necesitamos pedirle al Espíritu de Dios. Que ustedes se enamoren de Yeshua. Se enamoren de ese ser que a nosotros nos dio vida. mil años cuando le iba a pasar todo eso él vio a cada uno de nosotros en este lugar celebrando sus fiestas celebrando su llamado adorando su nombre y glorificándolo y dijo vale la pena vale la pena lo voy a hacer por ti lo voy a hacer por ti él nos vio desde hace dos mil años, y no sé por qué, que vio en nosotros, pero él dijo: Lo voy a hacer por ellos porque los amo. Él tuvo la visión de verte a ti sentado en este lugar para conocerle, para amarle, para seguirle. Y yo le pido al Padre Celestial que a partir de hoy. Empiece un camino de enamoramiento de tu creador, de tu salvador, porque él dio su última gota de sangre por amor a cada uno de nosotros. Y era necesario que usted hiciera todo este ejercicio visual. Ver. Ver para que no para que no vengas aquí pensando que es la iglesia. Me toca venir el sábado. Es que mi papá y mi mamá vienen. Yo no puedo ir para otro lugar, amados. Es más que eso. Es mucho más que eso. Es un anhelo profundo que hay en nuestro ser para devolverle un poquito de todo su gran amor. Alguien dijo ahorita, es una historia de amor. Ahí usted vio la historia de amor más preciosa que ha existido en la historia de la humanidad y toda fue escrita con la sangre de tu creador. Fue escrita con la sangre de tu salvador. Fue escrita con la sangre de nuestro rey, suficiente para enamorarnos de él suficiente para enamorarnos de él. Entonces yo quiero que usted a partir de hoy comprenda por qué papá y mamá son tan felices aquí. Nosotros no merecíamos ese sacrificio. Nosotros éramos conscientes de nuestra maldad muchachos. Los que se pararon aquí. Sabían que habían actuado mal. Nosotros sabíamos que habíamos actuado mal. Y cuando nos dijeron que Él había hecho eso por nosotros, nos enamoramos. Nos enamoramos. No pudimos hacer otra cosa sino enamorarnos de Él. Y empezar a caminar como Él decía que debíamos caminar. Él nos había perdonado. ¿Qué más íbamos a hacer sino seguir sus enseñanzas? Nos estaba dando una nueva oportunidad. Ahora ustedes son más privilegiados todavía. Porque la oportunidad de ustedes es sin mancha. La oportunidad de ustedes es sin los errores de nosotros. La oportunidad de ustedes es mantenerse en firmes. Y si tienen una duda, preguntar, consultar. Antes de cometer el error, y créanme que todos los que estaban ahí atrás, hacemos lo que sea por verlos a ustedes triunfar en esta vida con corazones limpios. Nuestro anhelo es verlos a ustedes tener éxito en todo, en sus estudios, en su matrimonio, en su vida. Y todo bajo el camino de la luz, de la verdad, glorificándolo a Él. Yo les hago una pregunta. ¿Se merece que lo glorifiquemos? ¿Se merece que lo exaltemos? ¿Se merece todo lo que le damos en este lugar? ¿Se lo merece? Dáselo fuerte. Aleluya. Aleluya. Siervo, si yo no te entrego este micrófono, vos no vas a bajar la mano. Algo de que me di cuenta cuando encendieron las luces es que mientras más abajo mires, más luz vas a ver, porque la primera letra está más oscura que la última. Eres un rabino, men, en potencia. Amados. Hace ¿eh? en John Terúa, en John Terúa, Georgie y Margie, hoy no están aquí, Georgie y Margie, trajeron dos invitados a John Terúa, dos jovencitos, y todos ustedes danzaban, felices, yo los veía, y ellos, no se estaban burlando de ustedes, sino que se reían de verlos a ustedes danzar así como que, ¿y estos locos qué? Pero cuando vinieron aquí al azúcar, se unieron a la locura de ustedes. Y empezaron a danzar sin saber, pero ya se sintieron parte de ustedes. De ahora en adelante, todo lo que hagamos en este lugar y bajo este techo, lo hacemos es para glorificarlo a Él. ¿Cómo se engalana la fiesta de hoy? Danzando con la Torah. Y usted ve que nosotros besamos la Torah, damos gracias a Dios por su Torah. ¿Por qué? Porque los primeros dos mil años de la existencia humana, Dios habló. Dios habló y sus patriarcas, incluyendo a Abraham, Isaac y Jacob, lo oían y obedecían. No había nada escrito. Oían y obedecían. Pero como cayeron en esclavitud porque se les olvidó oír y obedecer, 430 años de esclavitud pasaron por Egipto y Dios se volvió a acordar de ellos y los liberó. Y les entregó este rollo. Lo que por dos mil años él habló. Ahora se los escribió. ¿Para qué? Para que lo obedecieran. Para que cuando abrieran el rollo dijeran: Aquí dice. Aquí dice. Pero resulta que pasaron dos mil años. Y ya tampoco obedecían el rollo. Entonces. Estas palabras se hicieron carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros danzamos con la Torah, estamos simbolizando que le amamos y que estamos danzando con la Torah viviente, con Yeshua, el Mesías de Israel. Esto representa al Mesías. Esto representa su sacrificio. Hoy por primera vez en este lugar vamos a danzar con el sentimiento correcto de saber lo que cargamos. Ya no es un rollo de papel. Ya no es un libro. Hoy vimos todos que es la salvación. Que es la vida eterna que es el amor más grande, la historia de amor más hermosa que nos han podido contar. Hoy usted va a buscar que le entreguen una Torah para danzar con ella. Hoy, hoy vamos a danzar con el novio. Y el novio va a danzar con la novia. Ponme, ponme esa cancioncita que dice así. Eh, sí, sí. Conmigo danza, ponla, ponla. Sin quitar la imagen. Hoy vamos a danzar con ese sentimiento correcto. No No como los que nos visitaron y se rieron. <laughs> no, hoy no va a ser así. Hoy sabemos que cuando lo recibamos aquí en el pecho, Él dio la vida por nosotros. Él nos bendijo con su sangre. Escuchen esa canción. Piénsenla. Enamores en de Él. Enamores en de Él. De todo lo que Él hizo por nosotros. Aleluya. Gloria a ti, Rey. Gloria a ti. Gloria al Altísimo Rey. Gloria al Altísimo Rey. Nuestra alma. Escucha la canción. Aleluya. Yo le amo al que ama mi alma. Gloria a ti, rey. Gloria Escucha a ti. Escucha la canción. Escúchala y enamórate. Escúchala y enamórate. Pues tú has venido sobre los montes, por las montañas. Corriste hacia mí, oh Señor, tú eres mi corazón.